No, nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, esa persona sin duda es Susana Baca, la diva de los pies descalzos. No por diva, sino porque literalmente cuando ella se presenta en los escenarios lo hace sin zapatos, así se siente más cómoda. Ella tiene esta voz dulce, esta sonrisa amplia, luminosa, ¿no es cierto? Esta artista inmensa que con su mirada tan dulce te acoge, ¿no? Te cobija. Bueno, ella ha conquistado a los públicos más exigentes y los escenarios más exquisitos alrededor del mundo. Ella ha ganado 3 Grammys, ha cantado con Bob Dylan, pero también ha cantado con Residente de Calle 13. Sin embargo, los ecos de sus triunfos han pasado discretamente aquí en el Perú, donde tuvo tantos tropiezos para despegar y convertirse en la estrella internacional que sin duda es. Y precisamente de eso se trata las memorias que ha escrito, de desandar el camino recorrido desde que era una niña y luego decidió estudiar para maestra, espoleada por su mamá, que le dijo, tienes que estudiar una carrera para ser libre, ¿no es cierto? Y un día, pues, ya ejerciendo como maestra, caminaba por la calle, siempre por una calle Miraflores, donde una casa había una música que la movía. Bueno, era la casa de Chabuca Granda que la acogió bajo su ala. En este recorrido, y eso es lo que le confiesa Fernando Díaz, pues ha estado empedrado de racismo, empedrado del desprecio al género lo musical que ella se empeñó en cultivar, el género afroperuano fusionado con jazz, que aquí le hicieron ascos y le dijeron po, le cerraron la puerta en la cara, pero que sin embargo mereció la admiración rendida de un grande que le abrió la puerta para la internacionalización, que fue David Byrne. Palabras Urgentes es su último disco, está nominado al Grammy, y lo que queremos es que este reportaje imperdible de Fernando Díaz, en tono de confesión, porque hablan de todo, hablan de música, por supuesto, pero hablan también de política y también de drogas y también del amor y del racismo. Bueno, que sea esta una invitación para que usted aprecie en toda su dimensión a la gran Susana Baca. Narrar tus memorias y contarlo todo es a veces contar también las cosas negativas que te han ocurrido. Y es precisamente en esos momentos que tú sientes, vuelves a vivir la tristeza que viviste. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordar. Y como una respuesta física a ese dolor, yo me lleno de llagas la piel. Negra, negra que te quiero, rosa, negra presuntuosa, mira. A mí la música me cautivó desde... Creo que nací para la música. Que me está pisando los talones de la libertad. Cuando los teatros más famosos del mundo recibieron sobre el escenario a la hoy llamada diva de los pies descalzos, desconocían su país de origen, pero también la alucinante historia que rodea la vida de Susana Baca de la Colina. Yo creo que mi vida es una vida llena me han sucedido muchas cosas, he vivido mucho y he vivido profundamente. ¿De dónde viene, muchacha, ese color de tu voz? ¿De qué latitud proviene aquel betún amable que enmarca tu sonrisa? ¿Quién sostiene la aparente fragilidad de la intérprete peruana más destacada en el extranjero y que se ha codeado con las figuras más importantes de la música, desde Bob Dylan hasta Residente Calle 13? Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. ¿Dónde está Susana? Te necesitamos hablar con ella. Ha ganado el Grammy.
ganadora de 3 premios Grammys. Su último disco, Palabras Urgentes, acaba de ser también nominado en medio de una gira mundial que la ha llevado por Noruega, Suecia, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Brasil, México y el Perú. ¿Y eres muy exigente con ellos? No, el exigente es... Él es el que nos tiene a fuego lento. Muy feliz de viajar por el mundo, de llevar la música de Susana. Imagínate, el cajonero más blanco del Perú. Muy emocionante la primera vez que la escuché y la conocí. Me puse a llorar. Había en ella la necesidad de contar la verdad, de hacer una catarsis y ofrendar lo más íntimo, desnudar el alma y entregar ese corazón cuando todo parece estar perdido. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Hay cosas negativas que te pasan, te duelen, te vuelven a doler a la hora que cuentas en tus memorias, pero tienes que hacerlo. Escribir sus memorias no son el preludio de una despedida, es más bien la evidencia de lo difícil que ha sido construir una carrera en el Perú, a punta de portazos y negativas, antes de que el público del mundo la aplaudiera de pie. No cerraban la puerta en la cara. Me decían, no, 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 no nos interesa, no, no. No nos gusta su... No nos gusta. Exministra de Cultura, feminista, activa defensora de la comunidad peruana afrodescendiente, que a diferencia de su colega Bartola, Susana sí reclama igualdad porque vivió el racismo en carne propia. Que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo, dime sorongo, y dime sorongo. Hemos sido ninguneados, no nos han hecho caso. Hay héroes, héroes del combate de Angamos, afrodescendientes, negros. Si quieres, no lo llamas afrodescendiente, lo llamas negro directo. Entonces, esa gente no está en los libros de historia. Como si se tratara de un dulce manjar de olla cocido a fuego lento, la historia de Susana Baca está contada desde el primer hervor. En estas fotos en sepia, que hoy nos devuelven a la cuadra 2 de la calle Blondel, en Chorrillos. Aquí viví. ¿Y no vienes después de cuánto tiempo? Uy, un montón de tiempo. Aquí los pescadores, porque la mayoría de mis vecinos eran pescadores, extendían sus redes de una acera a la otra acera. Ya. Reparaban sus redes y entonces nosotros pasábamos por los costados o corríamos por en medio de las redes y ellos nos decían, no, no pasen por ahí, que no sé cuál. Se molestaban así. Esta niña cantarina, nacida en 1942, era la menor de 3 hermanos, la hija de la señora Carmen de la Colina, cocinera de sazón gloriosa. Del trabajo de mi madre vivíamos todos nosotros, ¿no? Mi mamá cocinaba. Muchas veces trabajó de cocinera en algunas casas, ¿no? Y me llevaba a mí porque yo era la más chiquita. Susanita, como le decían en el barrio, recibió en casa una gran influencia musical, sobre todo de su padre, don Ernesto Baca. Mi madre era muy buena bailarina, pero el que tenía su guitarra y cantaba y que yo lo adoraba, era mi padre. Ay, cariño, allí soy la dueña, es la única parte en que no manda Dios. Muchos aquí todavía recuerdan los cánticos de la pequeña artista. Le veo por televisión, nomás le digo. Era un orgullo, ¿no? Uy, orgullo para el Perú. Tenía ya esa pata de artista, ya de cantar, pero con esa armonía, con del alma. Y nos cantaba a nosotros, le gustaba a los niños, las personas. Muy amorosa con el barrio. ¿Quién es? ¿Otra vecina? ¿Cómo está? Buenas tardes, bendiciones. ¡Oh, Jesús! Thank you.
Pero esta infancia feliz quedaría marcada tempranamente cuando sus padres se separaron. Yo me lleno de llagas la piel. Y el médico la mira a mi mamá y le dice, esta niña ha sufrido mucho, está sufriendo. Por eso es que le salen todas estas cosas. A partir de ahí, doña Carmen se convirtió en el sostén del hogar. Sin embargo, Marujita, hermana mayor de Susana, quedaría embarazada y por vergüenza social obligada a casarse con un hombre que no la merecía. Eso a mí me indignó muchísimo. Allí empieza para mí esta cosa de mi feminismo, ¿no? De mi valoración de ser mujer. Entendió entonces que debía estudiar para ser libre. E impulsada por su madre, Susana estudió educación en la Universidad La Cantuta. Ella no pudo hacer nada por mis hermanitos, no pudo. Por la mayor ni por mi hermano Tito, no pudo. Entonces, ella dijo, esta sí tiene que ir a la universidad, con esta la logro. Vendió su máquina de coser y para pagar los, ¿cómo se llama? La inscripción y todo, ¿no? Así fue la lucha de mi mamá. Cuando me gradué, ella fue a la fiesta. Se arregló, se puso linda para ir a la fiesta. Fue profesora en varios colegios, pero el poderoso imán de la música que emergía por la ventana de una casa en Miraflores la volvería a atrapar. Caminando por 28 de julio, de una ventana de un edificio salía una música lindísima. Entonces yo me sentaba en el borde del murito del edificio, me sentaba ahí a escuchar. Susana no sabía que en aquella casa vivía la mujer que luego se convertiría en su madre musical. Entonces cuando me dicen, vamos a ir a conocer a Chabuca Granda. ¿Quieres venir? María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Lando. Roto de sueño. Conocerla, esa mujer con esos grandes ojos verdes, ¿no? Hermosa, hermosa. Con una fuerza espiritual. Que te quedabas así, fascinado te quedabas. Chabuca Granda la cobijó bajo su poncho, nombrándola su asistente personal. Sin embargo, las disqueras de entonces le cerraban las puertas. No había discos para esta cantante de dulce voz. ¿Por qué no canta valses? ¿Por qué no canta boleros? ¿Por qué no canta ese tipo? Porque su voz se presta para eso. Yo ya canté valses, yo ya canté boleros. Ahora quiero cantar esto porque en un momento me harté de esa música. Me cansé de esa música. Fueron tiempos difíciles, por momentos a la deriva. La música y las drogas siempre se han llevado bien. Yo sí he fumado hierba. He fumado hierba y he sido feliz fumando la hierba y todo eso. Y después muchas angustias. Y después ya una especie de locura, ¿no? Como que tenía que irme a un sitio, lo cuento ahí, tenía que irme a un sitio y caminaba de un extremo a otro, ¿no? Como alguien totalmente en la locura. Entonces dije, no, esto no puede seguir, esto no puede seguir y punto. Porque eso me quitaba la energía para dedicarme a la música. Susana no quería los valses de siempre. Quería fusionar los ritmos negros del Perú con el jazz y otros sonidos del mundo. Incomprendida en nuestro país, en 1995, endulzó con María Landó los oídos del gran David Byrne. Y ve una foto mía con Cotito que estoy en Pachacamac. Que es una foto que me tomó Lorri. Y entonces ahí tomó el teléfono de Lorri, lo llama
y le dice que queremos que ella cante en un disco nuestro. Ese fue el inicio, el estallido de una estrella mundial que hoy confiesa su desencanto por la política, por aquellos que juraron ser honestos y terminaron envueltos en la corrupción. Tu tocaya, Susana Villarán. Sí. ¿Le diste el respaldo en su instante? Sí, por supuesto. Yo la conocía muy bien y nunca, nunca pensé que estuviera envuelta en problemas de corrupción. Nunca. Pero claro, si es culpable, tiene que hacerse cargo. Es clara en sus posiciones y nos dice que pensó que Pedro Castillo podía ser una opción de cambio, pero hoy mira que ese tan mentado pueblo sobrevive a duras penas. Vivimos un verdadero cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, choro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo ves en los mercados, lo ves por la calle, la gente tratando de vender algo para recursearse, para que coman sus hijos. Es una doble vida, ¿no? Por acá va el gobierno diciendo sus discursos, sus cosas, que es el pueblo, que la no sé cuánto, pero el pueblo está caminando por ese otro lado en una lucha espantosa por la sobrevivencia. Nunca tuvo hijos, pero sí el amor de Ricardo Pereira, su compañero desde hace más de 30 años, productor de sus discos y gestor del Centro Musical Levantado en Cañete. ¿De dónde sacas tanta energía? Yo creo que es de la música. De la música y del canto. La música creo que para mí es un alimento tal de mi espíritu que eso hace que funcione todo. Yo casi tengo 80 años, pero cuando me subo al escenario y canto, tengo 20. Se los aseguro. Quedan todavía preguntas pendientes, pero este sábado 8 de octubre en el Gran Teatro Nacional presentará Canciones Urgentes, el disco que podría llevarla a su cuarto Grammy. Susana Vaca es una obrera de la música, una trotamundos de voz sedosa y pies desnudos, embajadora del Perú, siempre en busca de libertad. De octubre, Gran Teatro Nacional. Esta es tu oportunidad de ir y disfrutar con la gran Susana Vaca. Con esto nos vamos a la pausa y al regresar hablamos de lo que ha ocurrido en Brasil. También fueron a las urnas, pero para elegir presidente y se van a la segunda vuelta. Con los detalles aquí en Día D después de la pausa.